Amigos. Ojo. Ahí va, ahí estamos. Señoras y señores, ya estamos en vivo en Telemundo Deportes. Señoras y señores, vamos a estar abriendo recompensas. Estaremos abriendo recompensas del día de la fecha. Vamos a estar abriendo de Division Rivals, de FUT Champions. Este no sé qué tiene de FUT Champions. Debe tener nada, claramente. Pero también tenemos las recompensas tenemos las recompensas de Xbox. Va a estar bastante interesante. Bastante interesante. ¿Cómo anda Dani? ¿Cómo anda Ricardo? Saludos. El viernes cumplo años o cumpleaños mi amigo Diego. Bueno, saludos al amigo Diego. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a abrir Xbox también primero. Aunque tenemos Food Champions ahí. ¿Esto es Food Champions? ¿Qué es? A ver. ¿Qué haces, Mateo? Gracias, querido. No es un bronze. Claro, porque este jugué 3 partidos. ¿Cuántos partidos jugué en este? ¿Qué es este, bro? Este sobre. ¿Qué haces, Octa? Es un pack de premium. Deme un segundo. Mire, les dejo el sobre. A ver si sale algo. ¿Qué salió? Lalich Expósito. Bien, está complicado el tema, se me quema la cocina. Bien, saca. Nada, no hay nada acá. ¿Estuviste jugando anoche? No, no metí. Creo que quedó en el 2. Porque jugué no sé qué pasó. No tenía muchas ganas, así que me parece que quedamos en rank 2. No llegamos al rank 1, pero no me importa. La verdad es que no me está interesando mucho. Ya cuando hay, viste, temas de delay y todo eso, y después a la noche ya no pude, hubo claves. Bueno, no pasa nada. Arranca a abrir, dice Marquitos. No tengo mucho igual. Si alguno tiene para compartir en Play, me avisa, hacemos share y le mandamos. Gracias, Ávila. El doblete, metimos doblete ayer. Ayer se jugó primera mayor. Todavía me falta agarrar el ritmo de ser delantero en clubes. Todavía, pero aporto mucho más desde la jugada quizás. Aunque por ahí a veces no intervengo demasiado. Gracias, Piero, por ese Prime insano, brother. Acabo de publicar lo de los subs. Así que es posiblemente que caigan algunos. Lo de la guía de FIFA 21 que estoy terminando de publicar right now. Está completa. Ya está completa, podemos decir. ¿Qué hace, Siglo? ¿Qué hace, Javito, querido? ¿Cómo te va? ¿Con qué jugador me puedo pasar 180? La verdad es que yo no recomiendo pasar nada. Marco Llorente, ¿vale la pena? Sí. ¿Qué haces, Ávila? ¿Qué haces, Rolfi? ¿Qué haces, Octa? Bueno, bien. A ver que termino de publicar esto acá. Collections. 2 megapacks de especial. Podría haber sido un ultimate como la otra vez, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, brothers. Este vamos a añadir. Y lo vamos a poner acá. Listo, excelente. Bueno, era algo que me faltaba. Que esté completa la guía. Te mandé un mensaje, me ayudas un montón. Después lo miro, Mateo, cuando esté fuera de stream. Tuki. Ahí va. Bien, vamos a abrir estos sobres. Después tenemos los de Xbox, que son potentes. Bueno, igual es un también 2 megas paga especial, pues no llegué tampoco al 1. ¿Recomendás invertir en carta 86-87? La verdad es que ahora va a bajar el mercado, así que no. No sé cómo está el tema del tradeo últimamente. ¿Qué hace Fran? ¿Todo tranquilo? ¿Decís que sube el mercado hoy a la noche? No sé, porque ahora está el tema del Black Friday. ¿Será que el Black Friday sale en promoción el FIFA? Posiblemente, Dani. Siempre el Black Friday baja un poquito el precio del juego también. Sí, si no en diciembre. ¿Qué hace Javier, querido? ¿Tipiarme salir a salir bajando al mercado? Y yo creo que sí. Les dejo un megapack especial y ahí vengo. Pero mirá lo que salió, papá. Pero mirá lo que salió, papá. Mi jugador preferido. ¿Cómo que Horto tiene? Por favor, ubicate, Lucas Pugliese. Ubicate, Lucas Pugliese. Amigo. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto era que salía? 200 y pico, ¿no? Igual me parece que va para titular, ¿eh? Va para titulation. Amigo, parame, qué lindo. ¿Cómo está la cuentita con Division Rivals? Me parece que vamos a jugar Rivals a full, Con lo que estoy ligando en Rivals, amigo. Mira, promes aparte me salen en Footbin como Player Review. ¡Nana Nashi! ¡Nana Nashi! Esperen que tengo que compartir. No, no, pará. Foto. Foto. Instagram. No salgas. Oh, esto es más complicado para hacer una historia ahora. Mirá lo que me salió. Mirá, recompensas de Rivals, papito. Qué grande, prome. Mirá esa caripela, ¿Cómo no te voy a sacar? Ah, sucio. Bien, ahí está. Nah, tampoco es que me sale todo. Me salen cosas. Esperen que voy a compartir porque me la estoy mandando. Últimamente no estoy compartiendo nada. Y me olvido, chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Qué haces, Manu? Saludos, California, querido. Y todavía nos faltan sobres. No, arrancó la... ¿Cómo estamos con los ruidos, che? Nunca llego ordenadamente. Pero la pucha. Bueno, bien. Así estamos, brothers. ¿Cómo se nota que EA... Che, bueno, sale 234. No lo vamos a vender, va a jugar. Porque aparte... ¿Cómo viene el Ajax en la UCL? ¿Tenía chance de pasar esta? ¿Tenían chance de pasar el Ajax? Porque este después baja de precio rotundamente, te digo. Sí, tiene. Pero está ahí con el Atalanta. Vamos al Ajax. ¿Cuándo juega el Ajax? Champions League juega el 25. La semana que viene con el Midland. Va a ganar. Ahí va a ganar. Pack de oro. Ojo. Hace huevo. Jugás en Xbox y en Play 4. Las dos juego. Se van todos estos. Llevando, estás en Evo, estoy en Play 4, Javi. Quisiera enfrentarte en FIFA 21. Manu, yo soy malísimo. No juego mucho, amistoso, no tengo tiempo. ¿Qué tocó en los picks? Todavía no abrí. Vamos al pack de oro. Uno sería para que te salga el japo. ¿Qué hace Willy? Salen cositas ricas. Qué bien que se empezó, Kiko Femenía, ¿qué pasó, brother? Sí, Santi. Así es, te tenés que suscribir al canal. Bien. Voy a mandar un... No puedo hablar. Bueno, Luguita. No sale nada. Yo voy a mutear un poquito por el lavasopa. Gracias, Brujita, ¿todo bien? Todavía no vi nada, Ávila. Después voy a ver los mensajes que hago. Voy a hacer TikTok con los que me mandan, con lo que sacaron. Lo que alcance. Enseña el Borussia. Mirá la de Austria, che. Está tensado, Ah, vale, Luquita. Che, 27K. 27K. ¿Qué tal? Bien. 27K son 27K. Tengo que vender las cosas de Xbox, che. Qué macana. Que estafa el sobre, nunca sale nada. Che, no aprendí Xbox. Vamos a aprender Xbox. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi Instagram, Manuel, es patanrex. Me dice que no coma y que juegue. Bueno, estoy ahí masticando un chiquitín, amigo. ¿Puedo sumar energías? Se complicó la comida. No sé si Wijnaldum por Pogba vaya a cambiar algo. Ah, no, sí, en realidad sí, Pogba, para que ingrese Pogba. Puede ser, sí, Wijnaldum también es muy bueno. A mí me gusta. No, era bronce, Willy. Perseverar el trofeo dijo plantar en el último, me tocó Mbappé. Te mostró el ping, no lo activé yo, pero sí mostraba. Y tenerlo a Rashford con 7, va igual. Da igual. Vamos a ver qué sale acá. Acá me tengo fe, en los rojos. Fíjate el gusto. Pogba es bueno igual. A mí me gusta Pogba. A 5 skill. Wijnaldum también me gusta. No sabría con cuál quedarme. Pogba me funcionó muy bien. Los rojos esta semana están buenos. Tengo bala del 86 y el otro MC pongo a De Jong o a Vidalif. De Jong. De Jonga. De Jonga es molto pene. De Jonga. ¿Preferís el premio que venderlo a ir por Depay If? No sé. Tendría que analizarlo. A ver. No sé. No. Nah. Mira. Díganme ustedes, ¿actualizarían ustedes esto? ¿Qué dicen? ¿Les parece? ¿Cuánto vale? 100k por... ¿100k por eso? Está bien, pero no está caro, pero... No estamos evaluando precio. 100k, ¿a vos te parece que 100k más por eso? ¿Para que dé pases? No. No me importa. En cambio, mira lo que es esto. Mira lo que es mi promes. Mira lo que sube. No, ni en pedo voy por Depay. ¿Qué haces, Brunito? No me parece. Me parece que es plata tirada. Por más que valga 50 también, ¿eh? Me quedo con el Depay común. Che, anda bien la conexión hoy, ¿no? No está dropeando nada. Let's go. Bueno, qué lindo sale un Gabriel Jesús. 85 debe caminar, ¿no? Acá... ¡Ojo! Se puede venir Neymar. Podemos hacer cambio de equipo acá. Yo si sale Neymar... Si yo llego a Neymar... Si yo llego a Neymar... Este FUT Champions lo juego entero. A ver. Estoy diciendo una pavada. Estoy diciendo una pavada porque, a ver, tengo 400k casi, más los que me toque de recompensa. O sea, llego 450 y algo, ponele, o sea, de las monedas que me da, si no más. Y en el club tengo un montón para vender. No. FUT Champions primero, ¿no? Bajamos en 1-3. ¿Ves? 30.000 monedas, ya tenemos 400.000. No, esto es insano. Aparte, escuchen. Mirá si sale Mané. Mirá si sale Mané rojo. Vendo a Mané y llego a Neymar. ¿No? Ya está, es simple, así. Pum, pum, pum. Easy peasy. Dumfries y un MC81. Bueno, ¿tienen fe con esto? ¿Me tienen fe o no? Están muy calladitos. Están muy calladitas la gente hoy. ¿Qué pasa? Che, ¿hicieron preventa de la Play? ¿Alguien compró? ¿De la Play 5? Se va a salir Beckham. Yo llegué medio tarde. En Cetrogar daban 3 sin interés. Hubiese estado bueno. Me salió mal. Decís que subo, lo vendo ahora. Vendelo ahora. En Argentina y con peso difícil. No, pero tarjeta. Pasa que igual es preventa, ¿eh? Preventa mal. Había 10 por lugar o menos. Vamos, ¿eh? En los rojos no tengo suerte. Acá es Koufal. Koufal es bueno, este, buen lateral. Ahora sí, pues no tengo suerte en estos rojos. ¿Viste? Una porquería. Igual me lo merezco. Che, Ayew, ¿no? No, ninguno, nada. Malardo. Nacionalidad. malardo. Aunque sea este... No, de Austria. No, no sé, vamos a este. Da igual. Matado. Yo consulté el precio en un local. Estaba 99 en todos lados, pero no sé, capaz que alguno se fue de mambo. ¿Qué haces, Valen? Bueno, vamos a ver estos sobres de FUT Champions. Vamos con Megapack. Ojo, puede ser, No camina ni es panel. No camina ni es panel. Sí, Javito, sí. En cuota sin interés, claramente, ¿no? Pero, bueno, el de banco francés, clave. Ese sí. Los de banco francés, 12 cuotas sin interés, insanos. Querido. 10.000 pesos por mes. ¿A vos tú estás bien endeudado? No, no es por vivir endeudado, es... Si uno puede comprar, si vos tenés la plata, pagarlo en 12 cuotas es lo mejor, porque te va saliendo más barato. Depende, bueno, depende cómo actualizan los sueldos acá. Pero siempre pesos a largo plazo vale menos. Claro, sería Cuba. Siempre es mejor cuota en este país. ¡Opa! ¡Opa! A ver. No, ¿quién es? Modric. ¿Qué vale? 2 mangos. $20K. Está bien por 36, supongo, no sé cómo están los precios. Este Modric no lo he visto en ningún equipo. En ninguno. En ningún equipo lo he visto. Sabitzer. ¿Dónde está Sabitzer? 3, 2500. ¿Cómo sabes cuándo va a fondo? O sea, por las líneas. Todavía tengo que hacer ese... Tengo que hacer ese video de cuándo es panel y todo eso, que lo tengo ahí para publicar, ¿verdad? Me tengo que poner a... No sé si tengo que editarlo o algo. Me lo preparó Eric. Lo tengo que ver todavía. ¿Qué haces, FPS? Ojalá salga el flaque de Luca. Lo usé una banda en el 20. Y eso es chance, tiene chance. Modric tiene chance. Porque como no está siendo usado. Ojo este, No. Panel. ¿Quién? The Bridge. ¿El puente? El puente me tocó. El puente holandés. Atensao. ¿Vale algo este? Me lo voy sacando encima. Bien. ¿Qué hace, Mauri? Ahora, los de División 1, los de Rivals, están todos picados. Se pican mal estos sobres. Siempre ligué cosas con estos sobres. Ahora no ligo nada. Igual esto es rank 2. Soy de Morelos. ¿Qué hace, Luisito? ¡Vamos, Morelos! ¿Qué hace, Mauri? Sí, salió algo. Pero todo mal. Salió todo mal. Estas son las últimas recompensas que tengo, ¿eh? Estos son los últimos sobres. ¿Qué opinas de la Liga Mexicana? No miro mucho Liga Mexicana, Luisito. Panel. Ojo. ¿Qué es? Ah, son de los cifres de ahora, ¿no? El héroe. El héroe Kuka. ¿Pudo ser tercera? Tercera. Lindo ese tercera, capaz. Bueno, Kuka Trap. Cazador, King Power, City. Tiki, 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 tiki. A ver. En colecciones, Bruno. Panel. Godín. ¿Cómo están los centrales de Serie A, viejo? Entras al canal principal y Matuidi, mira. Entras al canal principal y vas a, en vez de filtrar por emisiones pasadas y todo eso, vas a colecciones. Avísame si lo encontrás o si no. Milky. ¿Qué tal ese Bamba SBC? No lo vi todavía. ¿Cuál es el Bamba ese? Dubravka. Joya, Bruno. Bien. Tifo. ¿Este Pepe vale algo? ¿Este Pepe? ¿Peperepe? Sí, vale, menos mal. Me parecía. Y después el resto, no sé, esto es Angelino. ¿Alguno vale algo por algún SBC o algo? Atal, Ansu Fati. El Ansu ya no vale nada, ¿no? Bamba jugador del mes. Ah, no lo vi. No, todo no. Ahí va. Bueno, en Xbox sí que no digo nada, ¿eh? Bueno, nada en Rivals. Bueno, yo creo que a esta altura creo que ya estamos llegando a Neymar. ¿Cuánto está valiendo Neymar ahora? ¿Cerca del palo? Ah, 8.44. Ah, estoy ahí nomás. El tema es cómo después lo complemento, ¿no? Tengo que hacer un par de cambiazos. Tendría que sacar a Rashford, ¿no? ¿Meterán algo? ¿Un sobre nuevo? ¿Especial? Che, malísimo esto. Ven también un megapack especial, que esos los abro con amor. Pero mira, es esto. Qué tristeza. Bueno, no hablo más de esto. Yo creo que tendría que empezar a vender. Si conozco Mar del Plata, sí, amigo. Tengo a mi viejo viviendo allá, voy casi siempre todos los veranos. He ido también para invierno. Mirá todo lo que tengo para vender acá. Pope Oleno, Pope. ¿Qué hace Jardis? ¿Qué hace Sandy? 12.500. Se van 12. Thiago Silva. Voy a empezar a vender todos estos, así ya me queda más ordenado. 7.500. Bulazzi. Lindo Martín, lindo. Sí, señor. Estuve... en marzo de este año estuve. También. Si me gusta, sí me gusta. Me gusta, me gusta. No cuando hay mucha gente. Cuando hay mucha gente no. Me gusta cuando... cuando podés, cuando te podés mover por la ciudad. Cuando podés ir por todos lados tranca. Si no, se complica un poquito disfrutarla. ¿Cuántos Aitor que tengo, hermano? Tengo Trap. A ver. Trap, Servi. ¿Cómo es Pick Player? ¿Qué es el comando? Ahí salió. Bambisaca, vender. Hay que vender. Hay que vender. Angelito Correa, Kolarov, Paulista. Esto ya no sé, creo que se venda. Kolarov, Paulista, Rodríguez, Perisic. Nada. Junto con Correa. Perisic. También. 1100. Kolarov 950. Lo anunció EA ya. No anunció lo de Bamba EA todavía. El Perisic, Summer Hit. Los Summer Hit, qué buena. Qué buena campaña hicieron ahí, qué buena promo. Qué buena promo hicieron con los Summer Hit. ¿Qué haces, Ambiex? ¿Quién soy? Patron Rex, my friend. El Ribery fue, pero una locura el Ribery. Ribery fue el mejor de todos para mí. Después estaba el otro del Dembélé. Nada, ese Mario Fernández vale algo. No, tampoco. Ya estos 82 ya no valen nada. Si este no vale nada. Y el Zlatan, insano el Zlatan. Gelson, que está como revulsivo y lo usan varios lo usan a Gelson. 1100, ¿viste? Gelson, Haller no vale pero nada. ¿Qué haces, Gasti? Trezeguet no lo probé. No la probéis. ¿Vale algo la de Pérez? Enzo Pérez. Esta costa 800, no vale nada este. Este sí. 2500. El Asensio. El ascensiómetro. Yo estos me parece que son todo rancio. Ya estoy en 500, ojo, Tomori vale algo hoy. Para pam pam pam. Abrí los rojos, sí. No se ha vendido absolutamente nada. 4-4-2, las dos funcionan. ¿Cuánto era que lo puse a Perisic? Creo que no valía nada tampoco, ¿no? También depende de los jugadores. También depende de los jugadores, señoras y señores. Sí, señor. Real Madrid, no sé qué onda. Tomori valía... No, no valía. La del Real Madrid, esta casaca debe valer algo, ¿no? Siempre las del Real valen algo. 550. Mirad ahí. Gracias, Lean. Gracias, Pipe. Gracias por esos sub insanos, brother. Bienvenidos. ¿Qué haces, Carlitos? ¿Cómo anda eso? Tanto tiempo sin verlo por el canal. Bueno, no sé cómo puedo poner notificaciones live. Se complica hasta ahora. ¿Qué haces, Hachi? Todo bien. No, es este... Puedes tarjetear. O si no, tener la Walla, que lo podés cargar con Rapipago. Hay que pedirse una tarjetuli. Te llega a tu casa. Gracias, Pipe, bienvenido. Entrás en colecciones. Tengo que... Voy a dejar un link directo. Espérenme. Así todo el que me pregunta. Creo que lo tenía acá el link. Si no está en mi disco también está. En la parte de guía. A ver. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? No, no estoy analizando plantillas ahora. Mega. ¿Qué haces a ti? A ver ese equipo ahí muestro. Alcom. Link guía. Ahí está. Bueno, creo que está bien, ¿no? Está solo para sub, ¿no? suscríbete para ver, suscríbete para ver, suscríbete para ver, suscríbete para ver, suscríbete para ver. Listo. Porque a veces no carga bien. No, en Play me salió el loco Promes. Jugando FIFA, dice Carlito. Vamos, Carlito. Isco, ¿vas por Vidal? ¿Qué haces, Ariel? Bueno. ¿Por qué tan fresco, pana? Bueno, ¿ves? Acá tendríamos que... Tendría que venir Mbappé... Acá Rashford se iría del equipo, ¿no? O lo mandamos para este lado. ¿Qué hacemos? Porque si vendo ya Mané, ya tengo a Neymar. Y si tengo a Neymar... Si tengo a Neymar... Ronaldo me va a jugar con 8. O no, a ver. Fernández va a jugar con 8. No, ahí está. Ah, pero Mbappé está matado. Ah, bueno, pero falta Neymar. Ya con Neymar acá, ¿no? El tema es que no sé si me quiero desprender de Mané. ¿Qué dicen? Es mejor desprenderse de Rashford. ¿Cuánto vale Rashford today? Marcus está 188. Estoy en Xbox, por eso es un poquito más barato. Y Mané. $2.75, no es tanto. Pensé que valía más. ¿Por qué, Saeti? ¿Por las 5 de skill decís? Pasa que Mané tiene el L1R1 insta. Zarpado. Y golea mucho más. Es más goleador. Paren, esperen. Esperen, porque tengo cosas acá. Hay cosas que tengo que sacarme de encima. Este tendría que haber vendido antes. Pero bueno, no todo se puede. Yo. Está con sombra, así que vamos por ahí. Sí, Xbox siempre es un poquito más barato. ¿Es intransferible este? Ter Stegen. ¿Cuánto vale Ter? 43. Ojo. Yo. Oh, mirá, este saqué profit. Si te hago ya, ¿me abrís una multi? Sí, podemos. ¿Pero qué tenés? ¿Qué tenés? A ver. Sacamos un Promise en Play, lo cual bastante bien. No sé, Juaco, cuando bajó tanto, pero me la bajó a mí. No sé ni a cuánto lo compré. Vamos a vender un poquito acá, chicos. Vamos a vender un poquito. Que esto lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, aprovecho ahora. Total. Tenemos que aprovechar también a jugar Rivals, me parece, ¿no? No, sí, puede ser que tenga más regate Rashford, sea más en ese sentido sobre lo que vos decís. Es que no sé, yo no sé. Los uso los dos, los dos son buenos. Pero Mané me da como más seguridad sólido, ¿no? De cara al arco prefiero a Mané, ¿no? Suárez. Luisito Suárez. ¿Qué pa? Ah, porque puse el... ¿Cuánto vale? 19, un montón. Sancho. Jadon Sancho. ¿Qué opina de Hazard? Hazard me gusta, es buenardo. No me disgusta. Ya con esto debo tener ya... ¿Qué vendí? 100k. Me faltaría un poquito más igual. Este Valverde tendría que vender. Que puede ser... No, pero ya tengo a tal de revulsivo para eso. Lo compré 29.500. ¡Wow! Ah, no sé... Ah, ¿cuánto lo compré? Cuando estaba en IF. ¡Qué boludo! ¿Cómo? Está bien, pero eso me pasa a mí porque... A ver, primero me da igual. Voy a decir otra palabra. Y segundo, porque no estoy todos los días con la cuenta. O sea, estoy acá y lo que hago más es jugar. Ni siquiera tradeo, ni me fijo los precios, ni lo que tengo en el club. Fíjense cómo tenía esos dos. Mira, está Fabinho. Yo veo que es intransferible este pibe. No, miren, todo de 20k, hermano. Chesney. Estoy vendiendo casi todo 20k. Me gusta eso, Qué boludo. 18... Cobrar 60 y pico que hace una semana, vale menos 10, sí. Ahora a las 3. Aguanto. Aguanto, brother. Prime Gaming se llama, ya no es más Twitch Gaming. O lo que sea. Prime Gaming. Pararé. Y Arnold o Semedo. Pasame, mate. Vamos a hacer share, a ver qué onda. Que sale de ahí. Mientras se anuncia el Bamba y suben los precios. Si es que sucede eso. Mirá, 6.78. Ya llegué a Neymar, ¿no? Y eso me falta Modric. Ramos. Modric y Ramos y ya llego. A ver, tira... Brother. Brother Seito, Brother Saurio. Tengo que actualizar. Actualizar el sistema. ¿Qué haces, Rommel? ¿Qué hay para SBC hoy? No sé, todavía nada. Están por anunciar ahora. Si es que anuncian algo. A ver. No salió nada. ¿Sale Bamba hoy? Hoy es... ¿Salió Kedira? Ah, ¿te fijaste en SBC directo a Dietrich? No salió nada con EA. Callejero. EA no ha anunciado nada. A ver. Active Challenge. ¿Ya salió Bamba también? Bien. Ahí está, ahí lo estoy viendo. Vamos a verlo mientras. Tenemos, a ver, Jonathan Bamba, ¿qué pide? Exchange Squad. No me está. Ah, mira, todavía no dice lo que. Lo que. ¿Cuánto se tarda en hacer eso? Sammy. Todavía no tira. ¿Qué es lo que pide? Un que dirá 86. Ah, mierda. No, ¿qué hice? ¿Cómo voy a vender así, hermano? Podría haber vendido por más. Bueno, no pasa nada. Me da igual. Todavía tengo un par de medias. Ahí está, ahora sí anuncio. Bamba. Tendría que haber esperado hasta las 3. A ver, vamos a ver el Bamba. La cartulina. Y el que dirá. ¿Este que dirá? Puede ser, ¿eh? Que dirá. Ritmo ahí. Ya podría hacer el SBC, así ya comparto. Así vamos a aprovechar este momento. Y de paso vemos los... Ah, me falta ver los precios también. Gran MSD. Let's see. Si eso es verdad. ¿Será verdad? ¿Será un gran MCD? ¿Será? ¿Será? Para papá. 81, puede ser que se cancele. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Vamos a ver. Vamos a ver lo bueno. Intercepciones. No. Intercepciones. Esto. Esto, locura total. Yo no me alcanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diez. ¿Qué me falta? Tendría que poner un control de balón, ¿no? Vamos a sacar el... Vamos a sacar este. El pase largo. Y voy a meter... Control de balón. Ahí está. Impecable, ¿eh? Impecablish. ¿Cuándo vence? El 26. 26 de noviembre. Una semanita. Ok. Subimos archivos. Tú... No, ¿dónde está? Imágenes, no, documentos, sharks, screen, tuki. Bien. ¿Qué hace, fan? Market Sale History. ¿Qué es esto? Historia del Market Sale. Mira. Interesante para ver cómo varía el precio. Bueno, 2 de skills, 4 de weak food. ¿Siempre fue así? Este claramente necesita un... Puede ser... No, motor. No, no sé si motor. Ancla. No, tiene que ser sombra este. Sombra está fuerte, ¿no? Pero bueno, no está para hacer skill tampoco. Es un medio. ¿Cuántas veces hago skill con Petit yo? Nunca. ¿Qué haces, Valen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? A ver, es un medio defensivo. Aparte tiene muy buen pase, muy buen control de pelota. O sea, para moverse. Y la agilidad para un medio puede ser que esté... No está tan matada. Para un medio esta agilidad está bien. No salta tanto, pero tiene mucha fuerza y agresión. Yo creo que este se puede... Lo único, los war rate están en medio, los dos. Podría tener el defensivo en alto, ¿no? Pero también tiene algo de tiro, no está tan mal este Kedira. Links, a ver qué links se pueden hacer con este muchacho. Cristiano. Pero... puede ser. Cristiano, Dybala. Ah, tiene a Alexandro, puede ser. Vamos a meter links. Ronaldo, Alexandro, RTF y Cuadrado. Break. Bien, ¿y alternativas tiene este señor? Este posición tiene que ser MC y MCD, porque el camp no... Gracias, Aritux. Gracias por ese Prime Insano, brother. Ahí te mando un saludo, brother. Bienvenido. Gracias por ese sub insano. ¿Para qué quieren skill? ¿Por qué tanta preocupación por skill? ¿Alguien me fundamenta? ¿Para qué quieren skill con una MCD? ¿Qué skill hacen con el MCD? Si, aparte estamos hablando de un defensivo, ¿eh? ¿Qué skill hacen con Kanté? Pero qué tal, pero si es... Es que dirá. No es este... No sé, Dybala. Estamos hablando de un defensivo. ¿Qué tiene que ver Neymar, Messi? Estamos hablando de Kedira. Vos cuando jugás con Kedira, cuando jugás... ¿Qué defensivo tenés, Eric? Vamos a suponer. ¿Qué defensivo? ¿Cuáles son tus 5? Está bien, pero respóndeme esto. De Johnny Wijnaldum. Bueno, son buenos aparte. ¿Cuál usas de defensivo? ¿Wijnaldum o una de Jong? ¿Y qué skills haces con el defensivo? ¿Cuántas skills? Lo único que hace, y los que me ven a mí, yo los que hago, es dar pase. O sea, lo único que me interesa de un medio que suba y que necesite skills es el que sube. Pero el que defiende no hago nunca una sola skill. De hecho, ni siquiera hago un ball roll. O sea, el defensivo es el defensivo. Pasa la pelota. Ah, pero Vidal no es malo. Naingo tampoco, no es tampoco Naingo es tan duro, eh. No, no, no. Pero a ver, como de Ion, ¿cuántos hay? ¿Qué tenés? Así como de Ion, Alan, o medio Wijnaldum, Kanté y ¿quién más? No, Nainggolan come el medio. No es duro Nainggolan. Pero este no es duro tampoco, o sea... No, no parece... O sea, es en un SBC. Si vos me decís el que dirá anterior... Sí. Este que dirá es duro. Mirá. Este que dirá es duro. Goretzka, Party. Mira. Si que dirás duro, que sí también. Party, más duro que dirá. Goretzka. Es como que dirá. Y Goretzka es bueno. No. A mayor skills, no. A mayor dribbling. Mayor dribbling. Las skills no. La movilidad justamente en skills se la da el dribbling. Y quizás algo de las reacciones, que no sé bien a qué se refiere con las reacciones. Pero el dribbling a mayor número de este, las skills se hacen más rápidas. Lee. Te invito a que leas. O si no, mandame donde dice que cuanto más skill tiene, más rápido es. De hecho, las skills, puedes tener un jugador de 5 skills, como Mbappé, Neymar, Rashford, y entre todos, entre esos tres, los skills no son iguales, porque sean de 5 de skills. Son más rápidos o más lentos con respecto al pitch, al dribbling, que está en el pitch note. Lo voy a buscar, porque no me gusta que me desafíen, porque te lo estoy fundamentando. Salió en el pitch note, para algo lo leemos en stream. ¿Dónde están? Por ejemplo, el Agile Drive, mira, lo decía por acá. Voy a buscar de ahí. Ahí está. No, este no es. Mira, para performance acá está. Para hacer el agile dribbling, que esto es solamente para el agile dribbling. O sea, simplemente para el R1. Moviendo con el analógico. Dice, vas a notar que el que lleva el dribbler, ¿sí? Va a mover el balón rápido y preciso. Dice, cada jugador en el juego puede hacerlo. Pero, a mayor valor de dribbling, de agilidad, de reacciones y de control de pelota, más rápido, más preciso, y más va a tener, mejor va a ser el regate. Pero eso también va con las skills. Lo decía por otro lado. Acá. Depende directamente de la cantidad de estrellas, que es lo que decís vos, Eric. Pero también de los atributos, no solamente de las estrellas. ¿Mm? Bueno, no dice lo del dribbling. En algún lado lo decía, lo he leído o lo he leído antes. Pero ya te dice el agile dribbling, que es lo que importa. El agile dribbling depende justamente de las reacciones, de la agilidad, del control de pelota y del dribbling. Es lo mismo para... Va a ser lo mismo para las skills. ¿Qué hace, Lucho? Tengo que contarme lo que si se echa un sobre, puedo sacar a Dele Alli. Bien, sacalo de Diaby, por suerte. Por algo será, se ve más Rashford que Messi, o Salah estreno uno de esos. Sí, pero igual lo de Messi es otra cosa. No, son por stat, no por las 5 de skill. Las 5 de skill no te da movimiento, las 5 de skill te da 5 de skill. Descontrol está en Instagram, está cosa. Está el análisis. ¿Qué hace Fer? ¿Qué haces, Alexander? ¿Qué haces, Emi? No, las skills son skills. Es una categoría nada más. A lo sumo te da, ahí como decía en el artículo, un poco más de movimiento, pero va atado a las stats, si no, no tiene sentido. El skill da skill, nada más. No hace moverse un jugador más rápido. Lo que pasa es que los jugadores de 5 de skill son todos ágiles. No hay un jugador de 5 duro. No membré un jugador de 5 de skill duro. Ibrahimovic. Ahí tenés, Ibrahimovic. ¿Qué tanto lo hace más rápido los 5 de skill a Ibrahimovic? Mirá, Ibrahimovic. 5 de skill tiene. ¿Qué tan rápido es? Nada que ver. No. Igualmente, una cosa es una apreciación personal, que eso es una apreciación tuya, no es algo que sucede. O sea, es como... No, es como... ¿Qué dice la ley? Es como una suposición. Yo qué sé, lo que vos probás, lo que vos sentís, ¿no? O sea, cada uno puede tener su opinión ahí de cómo lo siente, ¿no? Y eso es respetable. Cada uno lo siente así y puede decir, no, para mí es mentira porque yo así no lo siento. Fenómeno. Pero cuando vos vas al libro, y el libro te dice cómo es. Y bueno. ¿Pero existe o no existe? No podés fundamentarlo nunca, esto existe. Ricardo, no está duro, pero por otra cosa. Son apreciaciones. Cuando vos decís, no, a mí me parece que cuando compro juegos por internet me sale más caro que si los compro en otro lado, o como si los compraba hace un año atrás. Está bien. Fenómeno. Bueno, sí, tenés razón, porque ahora te metieron un impuesto y el chabón no sabía nada. Cada vez más caro salen las cosas. No, te pusieron un impuesto. En fin. Espero que se haya entendido. Bueno, a ver cuánto vale Samira. 146. ¿Y Bamba? 300. Ahora lo vamos a ver a Bamba. Vamos a ver si vale la pena este Kedira. ¿Qué dicen? ¿Qué tenemos? Imposible, tomate, sí. A ver, 146, ¿qué dirá? ¿Qué opciones tenemos? Arturo Vidal, por ejemplo. El IF, básicamente, ¿no? Porque... Y está el Arthur. No hay un otro MC, ¿no? Después está Rabiot. Che, no hay 5 buenos en el coso. O Nainggolan, pero claro, Nainggolan está como cam, ¿no? Ah, está Kessié. Pero ¿por qué no me sale Kessié? Sí sale, tendría que haber salido. Ah, porque está acá. Ah, está acá. Está bien, Kessié. Ojo, Lo que pasa a ver que como jugador sí es mejor... No. El Milan pasa, ¿no? Sí. El tema son los links. Nada, Julito. A ver. Vamos a comparar con Vidal. El único sentido ese es el link. Que si no te da el link que le da Ronaldo. Atención, que dirá está apunta, digamos, a una plantilla más competitiva que la de Kessié. ¿Cómo combinás a Kessié en una plantilla competitiva? Eso vale, eso tiene valor. ¿Cómo haces para meter a Kessié con Mbappé, Neymar, Ronaldo, Mané? Que dirá por lo menos tiene a Ronaldo. Podés meter Ronaldo a Alexandro y ya tenés ahí lateral delantero. Bueno, con respecto a Vidal, gana en ritmo. Tiene un poquito más de tiro Vidal. De pases lo rompe, que dirá. Control de balón, regates, lo mata. Que dirá es muy bueno, 91 de compostura. Control del balón. Por ahí la agilidad no es tanto, pero es como un Vidal. No veo mal eso. Muy buena defensa. Muy buen defensivo es. ¿Cómo GG que dirá por Ronaldo? No entiendo. ¿Quién era? El Kessié, a ver, con Kessié. Claro, claro. No es por lo único. La carta es muy buena. La carta de Kedira es muy buena. En defensa es excelente. 90 intercepciones. Marca 88. Nada que ver. Y tiene, mirá lo que es la fuerza y la agresión, que son fundamentales a la hora de defender. Mirá lo que es la compostura, mirá lo que es el control de balón. Los pases que tiene. Nada que ver. Les pasa el trapo a todos. A esto lo que están. O sea, como carta es excelente. Sí, 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 pero todavía, ¿qué si cuánto? Pero, pará. De 81 sube a 84, a lo sumo le suben 3, Saeti. ¿Tengo alta la música? Le sube entre... Vamos a suponer que va a 84. De 81 pasa a 84. Le suben 3. Ponele que le suban 4. Vamos a hacer como suben 4 por pasar de ronda. Le va a subir 4 en fuerza. Queda 92. Le suben 4 en agresión. Ponele que suban todo en 4, ¿no? Que no va a pasar 4 todos. Le suben 4. Quedan 93. Ahí lo pasa. Después queda con mejor salto. Estamina. Capaz no lo suban ahí tanto. Sliding Tackle pasa a 82. Acá pasa a 86. Pasa a 86. Pasa a 70 y... ¿Cómo estoy? 76. 88. Y todavía le falta, mirá. 4 más, 85. 87 empata. Empata en 88. Pierde en 1. Acá, bueno, agilidad y balance le gana. Curva. Mirá, todavía le falta. No llega nunca acá. Después va subiendo de a 1. No, de 84 sube a 86. O sea, lo sumo, si sube uno más se pone. Pero ¿en qué fecha es eso? También, ¿no? Y tenés que también pensar en el link. O sea, que si lo haces por jugador y porque... tenés Serie A y todo eso, sí, tienes un... está bueno que sí también. No sé, ¿quién subió de 81? ¿Sissoko? Lo que pasa es que Sissoko lo hicieron zarpado, ¿no? No, Sissoko es 82. Mira, de 79 a 82, ¿cuánto subió? Mira, subió da más todavía. Pero esto porque es de un 79. Yo no sé si de un 81 84. ¿Hubo uno 81 84? No, no es tipo if. No, sube distinto. Sube un poquito más. A ver, no digo que no va a mejorar ni que... Están ahí a la par. Están ahí a la par. Y valen parecido, mirá. De hecho, que si vale más. Va a valer más y después sube. En ese sentido, sí. En cada fase. Sí, pero... pero no es que... no va a pasar 82. De hecho, todos los if... Ah, vos decís que... ah, vos decís que está bien. No sé si es así. Me parece que sube de uno en uno hasta cuando va de 85. A ver, déjame ver. Ya entendí. A ver si alguno le hizo el progreso. No, pasa 84. No sé si el año pasado tenemos. O sea, hace el salto. De 81 va a pasar a 84. Es como los if en eso, sí. No, porque no pasan de 81, 82, 83, 80. No va a pasar eso. Lo de Saete también. Puede ser que suban de a 2. Pero igualmente... si suben de a 2, subiría a 86 de una. Porque es de 81 a 84, de 84 a 86. Si es un 83, pasa a 85. Si es un 79, pasa a un 82. Si es menos, va a 81. Salta más. Eso está explicado en algún lado. 79 a 82 pasa de esto. Sí, bancame... que estoy terminando de hacer esto. Alternativas tenemos. Vamos a poner Kessié. Kessié es una alternativa. Y el otro... ¿quién era? Puede ser un Vidal. Arthur no. Vidal If, vamos a poner. ¿No? Sí, vamos a poner Vidal If. Yo te digo, a mí lo vale porque primero es barato, es bueno. O sea, barato para lo que significa. Es una, para mí, que tenga intercepciones 90 es un montonazo. O sea, toda esta parte de defensa es buenísima. Toda esta parte de fuerza, agresión es buenísima. El hecho de que vos le das el pase, o sea, le das la pelota para que dé un pase va a ser buenísimo. Tiene muy buen control de pelota. Con postura, lo único es el esfuerzo medio en defensa y un poquito la velocidad, que en el medio no pasa nada. Todavía no analicé Obrero, ahora en un ratito. ¿Qué hace Dani? No, no tengo la Play 5. Yo, para mí, este que dirá es un sí. La mala son los dos de skill, pero no se usan los de skill. Yo no lo noto tan... O sea, es una contra, sí, pero no me parece que sea... Que sea algo grave. Como para decir, no, no lo hago porque tiene dos de skill. No. Eric está en contra. No es tronco. No es tronco. Tiene altos valores para... Tiene la agilidad y el balance igual que muchos otros medios que también se usan y no son troncos. O sea, no tienen una agilidad de 80. Sissoko, ¿cuánto tiene de agilidad y de cosa? Este que se usa bastante. ¿Tiene 80 algo de eso? ¿De agilidad? Mirá. Y no es tronco Sissoko. 64, 58. O sea, para moverse no es tronco. Pero no importa que tenga 3 de skill. No interesa. Las skills sirven para moverse con skills, no para otra cosa. No entiendo por qué tenés ese concepto. Está cerrado. No existe eso de que se mueve más porque tiene más skills. Ibrahim no se mueve por tener 5 de skills. Ibrahimo no se mueve por tener 5 de skills. No se mueve. Se mueve en una bicicleta porque es algo de gameplay. O en un rainbow. No sé, no es algo que yo me importe mucho las skills en un MCD defensivo. O sea, en general sirve para defender. ¿Qué haces, Miguel? Es como Petit. ¿Cuánto tiene Petit? Y yo lo uso y me da igual. ¿Cuánto tiene Petit? Si a mí lo único que me interesa es que me defienda. Tiene 3, ¿no? Tiene 3. O sea, obviamente estás limitado porque si querés hacer una croqueta, pero no haces nunca una croqueta con un defensivo. Lo haces con justamente el equilibrado. ¿Qué hace, Fercho? Aparte estamos en la categoría de defensivo. No entiendo para qué estamos mirándole las skills si no va a ser skills el defensivo. No entiendo. ¿Quién usa un defensivo para hacer skills? ¿Cuántas veces en un partido? Me encantaría verlos a los que dicen que no les importan las skills para usar justamente, ver cómo usan los medios. Cuando yo hago las clases, y mis alumnos vienen con sus videos, ¿saben cuánto tiempo tienen la pelota los 5? Lo pasan. No hacen pero ni un solo skill, hermano. Agarran la pelota y dan pases. Es lo único que hacen con los medios. Si ustedes me dicen que son de jugadores de posesión, que van, que vienen con los 5, eso lo hacen todos los competitivos. Ahora sí, ahora resulta que hacen todos posesión con los MCD y requieren de más de 3 de skill. Son de paso los MCD en general. No sé, yo la realidad de lo que veo, de lo que he visto en clases desde el año pasado con FIFA 20, los que usan, he visto creo que uno solo y apenas que usaba los MCD para crear juego. Porque después van, del lateral van al mismo delantero que está de ese lado, empiezan a correr para adelante. O si van al medio van al delantero y del delantero ya cagaron. No usan, la gente no usa los MCD, ni los MC, los dos del medio, si usan 4-2-3-1. No los usan. Si los usan es para descargar y para que den pases, porque la verdad es que siempre dan los pases a los extremos, a los delanteros. Es lo único que hacen. Tal cual, obrero. No sé, usted, a ver, ustedes opinen como opinen, no sé, yo los respeto todos, pero yo les digo desde mi experiencia, de gente que ha venido conmigo, que ha tomado clases conmigo y que yo he visto cómo juegan. Después los ves jugar ahí, después, no sé, dónde los puedo ver un poco más, qué sé yo, no sé. Todo, porque ya todos los competitivos hacen stream y a ellos sí. Usan todo el tiempo. Pero en general, el casual, el que por ahí juega por jugar, o los que se le complica llegar a Elite o a Oro, se les complica justamente por eso. Por no saber usar los del medio. Pero cuando te activa la presión, generalmente la presión es con los defensores, no con los medios. Yo no he visto, me pasa a mí incluso. Yo no, la presión no estás con los medios. La presión, de hecho, cuando te activan, estás en defensa o con el arquero y tirás el pelotazo y los MCD nunca intervienen. O sea que skill en un MCD ahí no influye tampoco. Yo voy al ejemplo práctico. Pero qué presión, si ustedes ven cada vez que me activan la presión, el rival está delante del MCD. ¿Qué pase le voy a hacer al MCD en una presión? No la reviento porque se me pone en la presión. No le puedo dar el pase al MCD. Pero lo ven todos los días conmigo. Cuando digo me activan la presión, el otro día justamente, pasó la semana pasada. Que el chabón que me había activado la presión, dije, no tengo pase, fíjense cómo se me pone adelante de Petit. Entonces, ¿para qué yo quiero tener 3 de kill si el rival en la presión se me pone adelante y no le puedo dar pase a Petit? No puedo jugar con los MCD en una presión. Entonces, ¿para qué quiero tener 3, 5 de skill con un MCD si no le puedo dar la pelota? Cuando quieras, James. Mirá Doucore. ¿Qué tiene que buscar, Dani? Yo te digo, las veces que si tengo que utilizar las skills, por ejemplo, con Fernández, que es el que puedo, porque con Petit no puedo, que tampoco avanzo con Petit, avanzo con Fernández, porque así es mi táctica, digamos, así debería ser. Vos tenés, juego con 4-2-3-1, ponés que juego con 4-4-2. A Petit no tiene sentido elevarlo en ataque, o sea, me llevo a Fernández. Entonces, con Fernández lo sumo, te meto una bicicleta. ¿La bicicleta cuántas skills son? ¿Cuántas skills se requieren para hacer una bicicleta? Dos. O una, creo que hasta los arqueros las hacen. Dos o una. Ya está, ahí tenés. A lo sumo es eso para hacer un mini boost. ¿Vas a hacer una croqueta? Con Petit, con Kanté, ponele que pudieran hacerlo. ¿Vas a hacerlo con un defensivo, una croqueta? Con 4, ¿vas a hacer un Maguidi? Que es 5 igual. ¿Qué otra de 4 hay copada? Hasta hacen los heel to heel, el de 3. Y aparte en el medio, cuando vos vas a avanzar, no haces esas skills. No haces esas skills. No sé. Para mí están... Si hacen skill con los medios, para mí están jugando... Están jugando Volta, amigo. Discúlpenme. Los MC no están para hacer skill. Yo les respeto la forma de jugar. Quieren jugar así, jueguen, no. Pero digo, a la larga es... Es justamente el que tiene... Para algo uno gasta tantas monedas en Rashford, Mané, Ronaldo, Neymar, Mbappé... No sé, y todos los que van en monedas. Para que haga un skill, un Petit. En serio. Para que haga un skill, un poco ahí en el medio. Que hagan las skills lo de adelante. Bueno, estaba acá con esta. Vamos a ver el... No me hagan calentar, lo único que le pido. No me hagan calentar, viejo. A ver, Bamba. A mí las 5 de skill, por ejemplo, de Pogba, no me sirven cuando estoy creando juegos, sino cuando llego al área rival. Entonces, para un defensivo, para un Kedira que no va a llegar nunca al área del balón, lo sumo va a tirar al arco, ponele, que ya ni siquiera hay tiro largo. Vence el 19. El 19 de diciembre. 300k. Ojo. Ojo, 4 y 4, ojo. Ya con 4 de skills, ya me lo estoy comprando a todo el mundo, A las 5 que puede ser. Recompensa, no salió nada. No ha salido nada. Bueno, vamos a ver qué es lo bueno que tiene. Tuki. Mirá lo que tiene este. Está insano, Bambanucha, mirá lo que es esto, papi. Papi chulo. Papi leggy. Shot power. ¿Cómo está, ¿Que algo malo tiene? No tiene nada malo. La fuerza, vamos a poner. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, la gata está durmiendo y de repente se despierta y empieza... ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué es eso? Pero lo hace siempre. Que sueña todo el tiempo. ¿Qué onda? Poco para el delantero, 4 de skill. Ahora ya están las 4 de skill más para un delantero. No, es 4. Si no tiene 5, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta una. Pase largo, curva. ¿Qué le ponemos? Control de pelota le pongo. Es bueno este Bamba, ¿eh? Francés. Ojo, ¿eh? Conexión con Mbappé, ¿eh? Si no tenés a Neymar, conexión con Mbappé, ¿eh? Conexión insana con Mbappé. Fuerte. High en defensivo y en ataque. Ojo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta la carta. Aparte, el upgrade que tiene es buenardo, ¿no? Es insalubrich. Mirá. 6, 7, 8. ¡Pah! Amigo. A ver los traits. Speed, dribble, flare. Mirá, aparte tiene flare de trade. Nah. Si no tenía flare no me lo hacía. El Facu. ¿Qué es eso? El flare es la clase. O sea, para hacer chiches, chicheras. Das los pases con L2 de forma chichera. Podés ser un falcao francés. Llamarte Bambao. Irá como para Messi. Y le falta pase largo para hacer en MCO. Pero tiene visión. Yo lo hago con curva y con este centro. Bueno, este centro está... Está medio. Uy, cambié. Qué boludo. Que al tener velocidad, ¿qué se le puede poner? Che. ¿Qué química? ¿Un ancla? ¿Un halcón, digo? O sea, ¿qué le falta en realidad? Porque tiene velocidad. Tiene ya tiro como para un enganche. Tiene para un enganche. Para un extremo tiene velocidad. ¿Qué le falta? Físico no necesita tampoco tanto. Será de mejorarle un poquitito los valores de defensa. Más reacciones quizás. No, reacciones no lo hace con finisher. El sniper. No, ya no se usa el sniper como antes. Bamba y Renato. Sí, Gonza también. Ahora vamos a ver los links. Artista. Puede ser artista también, ¿no? No está tan mal. Termina mejorando el pase. Esa definición para un extremo está bien. Porque el extremo no necesita tener tanta definición. Sino más pase, más agilidad, ¿no? O sea, más soltura ahí. No tanto tiro. El tiro ya ahí está recontra bien. sea, para un extremo que te llega a lo sumo una vez por partido a chance de gol. Entra muy poco. Yo con Mané entro muy poco a gol. Generalmente son pases al medio también. Rashford no mete, no están metiendo muchos goles. Casi todo es con los delanteros centro la definición. Por eso lo que sí utilizo más es que se muevan más rápido los de afuera. Y pase tampoco dan, o sea, son pases al medio, no hacen pases largos. A lo sumo el triángulo, si se toma como pase largo. Yo esto lo dejaría, los tiros. La velocidad también. Yo creo que esta puede ser algún artista. O maestro. Maestro también está interesante. Y el puntería este da solamente visión, pase corto y curva. El puntería también es más para un delantero. No sé. Artista, maestro... El artista me parece más, porque tiene más centro también. Me voy con artista, me la juego con artista. Ah, el motor también. El motor no está tan mal tampoco. Porque el motor también le sube casi todo lo del artista. Mira, ¿qué le sube? Free kick. Ah, artista. Agilidad, reacciones y dribbling. Ah, el tema del artista es que le sube las reacciones. Reacciones contra balance. Puede ser un motor. No lo veo mal a motor, porque lo pone bien, bien veloz, muy ágil y con los pases insanos, ¿o no? Dribbling. Solamente el que queda mal es reacciones. ¿Qué hace Fran? No, básico no. Aunque básico le sumo un montón de cosas, pero... No, no. Como motor, ¿Es artista o motor para mí? ¿Cómo lo ven? ¿Artista o motor? Motor y artista le dan 10 de centro. El motor no le da tanto pase largo como el artista. Le da agilidad, reacciones y dribbling. Le falta el balance, pero el balance por ahí está bien. ¿Qué dicen? Sí, puede durar bastante, es muy buena carta. Sí, motor tiene más rapidez. Me tocó por tu RDF en las recompensas de Raiva. Vamos, Alito. No, pero Catalyst no le sube esto. Que podría ser también, pero... Sí, tiene, de acuerdo al gusto de cada uno puede ser, o si querés directamente catalizador, si le querés poner motor queda más o menos. Catalizador estás usando muchos puntos que lo alcanzás con motor. Y maestro también puede ser, pero le da esto que no le da la agilidad. No le da centros. Yo iría con motor. Motor. Sí, Else, en play. Voy con motorcito. Bien. Igual puede ser artista, puede ser lo que les guste, chicos. Vamos con los links. Tiene André, perfecto. Tiene Mbappé. Ben Yedder. Pero tiene a Renato, ¿no? Y tiene a Renato. ¿Renato qué es mejor? ¿El IF o el UCL? ¿El UCL? 6.35. Bueno, igual pongo el IF que es más barato. ¿Alternativas tiene? Case Gonza. Está Neymar. ¿Y francés? No, tampoco, no tiene. Ah, está Maximin, claro, está. O Diaby. Diaby y Maximin. Nada que ver. $3.20. Casi el mismo precio. Maximin es directo. Prefiero a Bamba, que es más completo. Le mandaste... Ah, no me saltó, Gonza. Gracias, Gonza, querido. Gracias por esos chumans. Chumans. Gracias, Gonza. No sé si... O sea, le gana muchísimo. O sea, es mucho más completo en tiro que Maximin, es matado. Matado en pase. No sé, Bamba está bien. Para mí, igual, a ver, por ahí vos podés decir, bueno, pero Maximine no sé tal cosa, pero a ver, Bamba también funciona. Vos lo usás y funciona. Bamba me parece mucho más completo. ¿Qué pongo? Maximine y Neymar, ¿no? O sea, aunque Neymar es... No es una alternativa a Neymar. Neymar es muy caro. O sea, alternativa es más vinculado al precio. Tengo que poner a Diaby. Sí, bueno, pero grábense. Tiene Google y tiene Ronaldo Nazario. O sea... No digo que no. Igual, pará. Habría que preguntarle a Net y a Gravensen ahora qué opinan. Opinaban eso cuando no estaba Diaby, cuando no estaba... Bamba. A ver, Maximin es buenísimo para correr. Después de cara al arco es matado. No mete un gol. Si mete porque el juego quiere. Puede ser, 5 skills, sí. Por las 5 skills es un punto más, seguro. Pero rápido y de buen tiro también sirve para revulsivo. También están usando Lozano. Fíjate, Lozano también lo están usando. Usan todos rapiditos y... si se puede, 5 de skill. Mira, Lozano tiene 4 de skills y lo usan igual. ¿Por qué? Pero porque es rápido, no por las 5 de skill. Y por la agilidad. Pero mira, lo rápido que es Bamba. Pero estamos hablando de un SBC de coso. Estoy perdiendo dinerales. ¿Qué hiciste con Lozano? Bueno, pero capaz que suben en algún momento. Cuando salga un SBC de un mexicano. ¿Qué hace Mati? ¿Todo bien? Para pam pam param pam. Y a ver, la carta, el análisis aporta un montón de cosas. Como carta es mejor. Después está en vos si preferís psico de skill o no. Pero la carta es muy completa, es muy buena. Después el precio no está tan mal, teniendo en cuenta que está al mismo precio de Maximin. Y ahí está en vos si querés las 5 de skill o querés los tiros que tiene o los pases que tiene, que es más completo, ¿no? Ya ahí ya son preferencias. A lo que va el análisis es, si yo lo hago, ¿me va a andar bien o me va a andar mal? Básicamente, ¿no? Ese es el análisis, ¿no? Y después el análisis puede decir, sí, te va a ir bien, pero fíjate que te puede ir mejor otro. Yo no puedo decir Maximin, porque capaz que el tipo no usa las 5 de skill, ¿no? Entonces capaz que no es una buena opción para él. Entonces tengo que tratar de hacer el mayor análisis posible para que al estilo de cada uno le quede bien, y al bolsillo de cada uno también, ¿no? Y teniendo en cuenta un poco de análisis de las alternativas que tiene con esa misma plata. Gracias, Patito, gracias por ese sub insano, brother, gracias. Bienvenido, amigo. Sí, en stat es buenísimo. Food Champions no, estamos, abrimos las recompensas. Para bam bam bam. ¿Tocó algo aparte de ese promes? No. De hecho ese promes solo. Se empezó a bajar el mercado. Che, pará que tengo que vender. Tengo que terminar este Bamba. Bueno, entonces ¿qué hacemos con Bamba, muchachos? Para mí es un sí. Rápido. Vamos a poner lo mismo de siempre. Esto. Rápido. Es ágil, ¿no? Ágil. Y buenos valores de tiros y pases. Segundo mejor extremo de Ligue 1. Y con link a Mbappé. Más barato que Neymar. Podés preferir a Maximin con 5 de skills, pero con menos pases y tiros. Aparte tiene buenos work rate este Bamba. me voy a utilizar los problemas. ¿Por qué no lo harías? Aparte puede funcionar mucho tiempo. Listo. Vamos a avisarle. Bien. Bueno, brothers. Bien. Vamos a terminar a ver si podemos comprar a Neymar. Ah, tenía... Pero no sé si recibí... Si está todavía ahí. A ver. Tenía alguien que estaba con las recompensas de... No, unos sobres de... algo. Si anda por ahí, me avisás. Taratán, taratán, tan. Ahora por si las dudas. Me salió cáncer de un transferido y otro intransferido. Me guardo hasta que pase la ronda, ¿no? Sí, guardar, guardar. Guárdalo. Guárdalo, Proter. Qué bien ese Promes. Aparte, me di cuenta, yo escuchaba, como tengo los inalámbricos, fui con los auriculares a la cocina y escuché que había sido, por lo menos, panel. Así que, habrá salido. Voy y me encuentro con el señor Promes en pantalla. Qué bien, aparte una carta solita. Insano, brother. Bueno, esto se chitió. A ver, vamos a actualizarlo. Promes intacto, bro. Se juega, Promes el fin de, Juega Promes. Juega promesa. Me diste ganas de hacerme Kedira. ¿Por qué? Voy a estornudar. Mirá, 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 flaco. Mirá. Tuki. Ah, no lo puedo, meter. No lo puedo meter. Porque está este señor acá. Mirá, mirá. Cualquier momento sale. Oh, divino. Impresionante. Impresionante. Qué locura. Qué locura. Mirá lo que es esa carta. Insana. Es terrible esta carta. Me vuelvo loco. Cazador. ¿Qué tenía cazador, no? Me lo quedo, Alito, me lo quedo. Promes es el jugador estrella. Imagínate ahora, Promes. Promes Neymar. 84 de remate tiene Promes. Ojo. ¿Viste que tiene? Ah, rematador. Ah, no pasa nada. Este también puede ir delantero, te digo, Sara, lo puedes compartir en el rincón del sub en Discord directamente, que ahí es all the time. ¿Qué hace Facu? Así que lo puedes hacer ahí. El sub tiene toda atención ahí en el Discord. ¿Qué hace Jero? En cuanto a la skill, buena. Tengo que sacar este hack. Al Discord, entren acá. Y vayan a... vayan a la parte donde dice bienvenidos y ahí les dice cómo sincronizar abajo del todo. Hay un GIF que les muestra cómo sincronizar la cuenta de Twitch con Discord. Bueno, esta es la... así va a jugar este equipo. Y después me queda por saber qué va a pasar en Xbox. A ver. Bueno, me quedó por vender Sergio Ramos. A ver. ¿Habrá subido de precio? No, bajó, de hecho. Che, esto me... actualizame acá, papá. Que se me escucha mal. No, Saetti. Vamos a venderlo acá. Ponemos 73. Ah, porque lo puse... no, es que lo había puesto más caro. No, bueno. Entonces están comparando Ansu Fati con Bamba y sale la mitad. Bamba y Ansu Fati, sí. A ver... ah, pará. ¿Está activo Ansu? No. Ya se terminó Ansu Fati. ¿Sigue activo? No, se terminó. Pero nada que ver igual. Va, no sé. Más rápido Ansu. Tiene mejor tiro Bamba. Más visión. Pase, curva, agilidad tiene Ansu. Mucho más pase, defensa, físico. No, Bamba es mucho mejor. Mucho mejor. Bien. Ya estoy, ¿eh? Me queda Neymar. ¿Cuánto sale Neymar acá, hijo? Ya puedo vender a uno. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Si vender a Rashford o vender a Mané. Porque a Mané me gusta más que Rashford. Lo siento. ¿Puedes dejar de tapar? Tiro todos los pelos. ¿Qué haces? ¿Está la tortilla? No, pensás que sale 150 más. Pero Ansu Fati no tiene link con Mbappé, por eso puede salir más, Facu. Ansu Fati, ¿con quién tiene link? Uno top. Claro, lo que pasa es que con Mané necesito un extremo que corra, lo veo más sólido. No necesito tantas de 5 de skill en la banda ahí con Mané. Si ya con el L1R1 me escapa uno y ya estoy. Yo creo que voy a vender a Rashford. Y me queda... A ver. Me queda Neymar ahí. Lástima que... Bueno, Ronaldo va a quedar con 8. Fernández también. Y acá va Neymar a full, ATR. Sí, Mané. Es mucho más, Mané. Voy así, lo voy a vender a Rashford. Me ha dado muy buenas... Ha sido delantero. 239 partidas, 83 goles, 69 asistencias. Mané tiene un poquito menos, pero me parece mucho más. Mucho más, me parece. Tiene más agilidad, más todo. Así que Rashford, gracias por todo. Rashford se nos va el amigo en 108. ¿Qué está subiendo? Ah, está subiendo Rashford. ¿Por qué empezó a subir ahora? ¿Por qué empezó a subir? ¿187? Qué raro. Puede ser. Bueno, no importa. Vamos a mandarlo a... Acá. Yo creo que acá se termina de vender, ¿no? Si un 85 hasta un 86 alguno. ¿Qué haces, Are? Hay uno que es Linguía directamente. ¿Qué haces, Emilio? Gracias, Elsie. Gracias por ese Prime insano, brother. Vamos, nene. ¿Qué pediste, tarjeta? ¿Cuál pediste? ¿Mañana arranca la quali? Se va a poner, bro. Se va a poner. Oh, ayer hice bíceps. Me duelen todo. Ayer hice bien ejercicio. A full. Me la di en la pera con el peso. Pero hice bien. Sí, Diego está en buen nivel. Diego está confiado aparte. Vamos a ver, Santino se clasificó. No, mañana no son las quali, el otro es. Ayer estaban hablando que no. Porque Santino clasificó ahora, es el próximo me parece. ¿Estás seguro que mañana? Si no estarían todos como locos. Parece que no. No, es de los verificados. Ahí está, ahí se vendió. Mira, un palito, ¿eh? Hace rato no teníamos un palito ahí. Sí, después voy a chequear. Neymar. Uveo. Para Neymar yo llego yo. ¿Cuánto vale, Sney? 8.35. Ojo. Tururu, tururu, tururu. Tururu. 8.30, 3.30 y 5. A ver si hay alguna pujita. ¿Te pinta mirar la noticia sin dejar los puntitos? Sí, haré. Tírala. Tírala. Tírala, tírala. Comprado Neymar en 8.28. No, no, mentira. Mirá cómo me lo caducó ahí. Ese está mal. 8.30. Si no, pará. Permit. Tirala ahora ahí en el chat. Pero igual no te tiró. ¿Por qué tira los tres puntitos? ¿No deja ahora? ¿Tiraste el link? Si no, no te deja, no sé por qué. Tirámelo en Discord. No, es que yo no la veo, veo tres puntos. Tirala en Discord. En plantillas. A ver si les nipeo, dame un segundo. Se armó el quilombo. Terrible, ¿eh? No va a poder ser, ¿eh? O sea, por química también me convenía Rashford. Pero me da igual. Me voy a hacer un café y vengo. Así espero que esto dejen de hacer lo que están haciendo. Bueno, ahí van a tener para un chiquitín, me parece. Pero ahí cerré la ventana que se escucha menos. De última bajo un poquito más el mic, a ver. Llego con una noticia de mierda. Internaron a mi abuela. No sé si... que le van a hacer el hisopado, no sé si le agarró COVID. Cuando fui la semana pasada... andaba con media tos, no sé. Qué bacana, viejo. ¿Bien ahí? Tengo una clase a las 8. Bueno, me voy a jugar un partidito, a ver con el equipete. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Hay mucho barullo? Hay mucho barullo. Ah, a Mbappé lo voy a tener que tirar a la banda. Qué macana. Bueno. ¿No se escucha mucho el ruido, Eric? It's a good idea. Ay, Dios. ¿Se escucha bien? ¿66 de ping? Estás para volver a los 2 de C, está aceptable. ¿Qué hace Gaspar? Ok. El tema es cuando atornillan el piso, hermano. Están ahí rompiendo un cuadrado. Sube acá para ir a la mesa. Van Dijk o Joe Gómez comparan. Joe. Van Dijk también va, lo que pasa es que por ahí muchos prefieren a Joe Gómez por la movilidad, ¿no? Pero Van Dijk también es un cerrojo. Nick Pope. Mirá las skills de Petit. Para eso sirve, para esas skills. ¿Cómo va a revencer, hermano, por sobrebalan? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué? No. Dale, déjame. Ya arrancamos. ¿No puede ser un juego más tranquilo este? No, ¿qué hace? No, puede ser. Dale, Petit. La CPU ahí, hermano. ¿Qué? ¿Es bueno eso? ¿Cómo es bueno ese pelotazo, hermano? Ben Yedder. No, este es insólito. Da igual tener cualquier jugador. Yo no entiendo los que dicen que es pay to win. Pay to win las Goblins. Esto no es pay to win. Se nota la diferencia. Si puede dar pase con jugadores matados. ¿Cómo vas a tirar ese centro? Mirá Sissoko el pase que da. Yo no lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando, chicos? ¿Qué juego es este? No se entiende. ¿Qué clase de juego estamos, hermano? No se puede creer. Nah, bueno, justo tira la pelota larga. Nah, es por eso que yo no brillo en este juego, hermano. Es que no, mi nivel intelectual o es demasiado bajo para las cosas que pasan o realmente estoy demasiado alto para lo bajo que hay que jugar esto. Nada, es realmente insólito. Marca la CPU sola. Se para por delante y listo, ya está. Dale. Es el único lugar en el mundo Salí. No, el delay que hay, hermano. No se puede creer. No, no, pero el gol... Pero no es si sabe jugar FIFA o no sabe jugar FIFA. Es que responda ante Stat, hermano. ¿Cómo un pase de largo va a ser buenísimo de Sissoko y con pierna mala, creo que fue? Y si fuese con pierna buena, también. Un pase largo, le va perfecto a los pies. Un pase largo de Ben Yedder. ¿Cuánto tiene Ben Yedder de pase largo? Y le queda perfecto a Rodrigo. 66 de pase largo tiene Ben Yedder. ¿Cómo da ese pase Ben Yedder con 66? Tienen que salir mal. Salí de ahí. Salí. Salí. Olivia. No, el pase es para adelante. ¿Qué es ese pase? ¿Pero qué es ese pase? Mira, otra vez, Sissoko. No, hermano, esto está, es un asco. No es quite, no es nada, man. Pase que dan, hermano, con jugadores. No. ¿Qué está pasando? A mí me agobia eso, hermano. Que no le hagan caso a las stats. Sissoko. Pase largo, no tiene 80. Por lo menos es algo. Pero Ben Yedder con 68 no. 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 Dale, por favor. No, el delay que hay. Ah, tapa todo. Bot no hacen nada. Tirá el skill, tirá. No tiran con este delay. No, y se va caminando para atrás. No, no, era Petit. De zurda, mirá. Nah, ahí está, bien, 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 bien. Nada, te digo, este juego da para cualquiera, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mirá, mirá el pase que da. ¿Qué diré aparte, hermano? No me puedo mover. Este se mueve una barbaridad. No tengo pase al medio. ¡Hacé la croqueta, por el amor de Dios! No, no se la mague. No, es que me anda muy mal. Me anda muy mal, no puedo. No me puedo mover. No, tacleé, no me hace nada en tiempo y forma. Se queda todos los rebotes, man. Es muy difícil jugar así. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pelotazo de Ben Yedder, Pelotazo de Ben Yedder. Por favor, 68. 68. Y este va. Está bien, pero es que mis defensores no entiendo qué hacen. ¿Por qué Varane va y habilita? ¿Por qué Varane es el único que habilita? ¿Por qué Joe Gómez se queda atrás? ¿Por qué no entiendo? No se cierra. Si Joe Gómez está allá, no se cierra Varane. ¿Por qué no llegan ahí? No entiendo. Pero ¿por qué el pase de Ben Yedder es bueno? Y no se va largo para un costado, por lo menos. Tras que no se puede mover porque no salen las funciones cuando tienen que salir. Hice elásticas, hice amague de tiro. Nada sale, hermano. El tipo no se pasa de largo porque le anda mejor. Todo mal, hermano. Siempre lo mismo. Es un fracaso este juego. ¿Qué haces, Lord? Aparte, malísimo el flaco, malísimo. Muy malo. No hay forma. Se puede creer. Ah, ahí lo miro, vale. Bueno, a ver. ¿Qué me habías dicho de esto? No, es que perdí, pero porque no pude hacer nada. Porque perder en estas condiciones en las que te inhabilitan a hacer lo que vos harías en un partido normal. Pero yo si pierdo con mi nivel, no tengo ningún drama. Me ganaron 3-0, 6-0, me da igual. Pero pude hacer lo que yo quería hacer. O el otro hizo lo que tenía que hacer. Pero de Yapa, el juego, mete un tipo de 66 de pase largo, mete un bochazo espectacular. Como si fuese Zinedine Zidane. No. No es así. Y Yapa, que todavía no puedo hacer lo que hago. El otro juega mejor, marca mejor porque tiene más reacción que yo, porque le va mejor la conexión. Entonces todo para el orto. Bueno. Tengo 1.5 para después de Black Friday, pero tenía mi duda si puedo meter a alguien mejor por Maximin. No sé, Jesús supongo. Pero te va a quedar... O sea, tiene que ser con link a Dembélé, no hay. El único así es Jesús y te queda Dembélé con menos química, pero no pasa nada. O a lo sumo pondría, no sé... ¿Qué es Rashford y quién es el otro? Ah, vos decís que es para banda ahí, no sé. No. No veo Marcial. Marcial o Maximin, a ver, depende. Marcial, o sea, Maximin, ¿dónde juega? ¿En la banda? No, por eso, Maximin no te queda otro por banda. Si metes a Marcial, tiene que ser Dembélé en la banda, lo sumo. Pero... no hay otro así tipo Maximin. De hecho, Maximin lo meto a la altura de Lucas. Ese extremo rápido no tenés. O sea... No creo que tengas una alternativa, a ver, mejor, digamos, sí, que te cambie rotundamente. Porque la otra es poner un delantero bueno y Dembélé, o sea, tipo un Gabriel Jesús, ¿entendés? Lo que pasa es que si te gustan los 5 de skill, no, ahí estás en otra. Puede ser un Watkins de última. Pero Watkins, ¿cuánto está? El Watkins lo usa mucho, por ahí te da mejor química con Rashford, también le mejora él. No sé, estoy pensando, estoy tirando. ¿Cuánto vale ese Watkins? La defensa está bien. La defensa está bien. Lo único que me preocupa... Lo que pasa es que Maximin por banda está bien, Dembélé. Lo único es eso, que por ahí podés tener un mejor delantero. Watkins está matado de skills, pero es rapidito. Muchos lo usan, dice que vacuna bastante. Sí, dice que vacuna bastante. Y si no, tenés a Jesús. Pero ahora no sé cómo estará el tema del precio. No es como Watkins, pero me gusta la agilidad, el tiro. Pues le falta un poco más de ritmo. Un cazador va. Pero Watkins también puede ser. Podés probar a Watkins, sí. Tiene Pinturri. Podés tirar pelotazos largos con Watkins. Tiene 67. Alrededor de 67-68 tiran muy buenos pelotazos largos al pie. O sea, lo que podría mejorar, sí, pero no quiere gastar tanto por Black Friday. Friday. Deme un segundo. Imagínate con 90, da peores pases. Lo que me acaba de hacer ahora Ben Yedder es una cosa insana. No se puede creer. Así que Are es eso. Lo único por ahí así como copado, Watkins te mejora la química Rashford. Pero lo va a dejar en 8 también. Lo voy a dejar en 8 también. ¿De qué trata el Black Friday? De descuentos y sobres y un montón de cosas. Sí. Are, no estando, siempre se pierden monedas. A menos que estés trayendo todo el tiempo. O sea, lo importante, a ver, no vas a perder tanto como lo que estás haciendo. O sea, imagínate si tenés el equipo y lo mantenés. ¿Cuántos podrías perder? Mucho más. Lo pierdes en un jugador. Bueno, este también, este juega, este brasilero, Dios mío. A ver qué puedo hacer. No, el tema es ahora están jugando todo para División 1. Es que ya arrancamos mal, o sea, el control no es ese el que hice. No. No, ese no juego más. Está andando realmente muy mal. O sea, si no puedo tirar un centro. ¿Ustedes vieron cómo se trabó? No me cambia. Bueno, pero dale, también le hace buenos pases a estos tipos. No se puede creer. Dale, se corre. ¿Pero por qué se corre, Mendy? No, es que... A ver, la toco y se me van los jugadores. O sea, no se queda parado. No, no se puede creer. Espera, ¿se escuchó o no se escuchó? ¿Por qué no tengo el ping? ¿Sí? No. Están dando muy mal, hermano. Bueno, todo lo que quiera. Soy malo, todo lo que Dios quiera, pero no. Para eso no. Ay, Dios. Chapa es malo, tío. ¿Cómo guarda la pelota? Dale, Gómez. ¿Por qué? ¿Por qué es córner? Me encanta porque me encara los bots. De entrada, me hace la bicicleta a los bots y los bots se corren para atrás. Play. Simple, se soluciona el tema. Muy simple. Bueno, pero acá ya este equipo ya me da igual. Ya algo tengo que hacer. Pero mirá, 56, 62 de ping me da. ¿Dónde están esos 40 y pico que me da en el coso? A ver, ¿dónde está el link del EA este? ¿Cómo se llama? Quality Report, a ver. 19 de noviembre. 43 de ping. 43 de ping. Ok, en uno me dio ok ayer. Ok me dio el resultado. Por me dio en otro. What? Ah, claro, porque ayer era cuando dropeaba. Claro, este igual, este no es el... Este es el de ahí. No, igual este no sé cuál es. No sé cuál tengo conectado. Faltan rectis. No sé. Acá me anda mejor. ¿O no? No, mentira. ¿Quién corre así? ¿Quién es ese colorado? ¿Qué? Pone EA Connection Quality Report. Sunao Mukiele, Mukiele. Rompe bragas. ¿Qué haces, Joaco? Qué golazo. Qué golazo. ¿Qué hace, Martín? Saludos a Antártida. Gracias, querido. ¿Todo tranquilo por ahí? ¿Hace calor o hace frío? La Antártida. Ay, dale. puede creer. A mí los pases no me dan como el culo. No se puede creer. No se puede creer. Ah, tuvo suerte este, ¿eh? Bueno, dale. Dale, corre. ¿Por qué no me corren? Nah, no puede ser. Lo manda a picar y le vuelve a tirar el pase y le queda. Me está jodiendo esto. ¡No se puede creer! ¡Ah, que dónde tira el tackle! Qué golazo. Goal for the visitors. Number 10, Neymar. Sí, madre, ¿no? Llegó tarde todo, man. Rashford, Tobias. Dios mío. Bien. Very good. Tienen que encarar con una bicicleta al bot y listo, hermano. Este lo único que quiere jugar es con Mané. Es como si hubiese sacado a Mbappé y viste y juega con Mbappé todo el tiempo. ¿Viste? Mirá los pases que dan, Dios. Pero adiviné todo. No se puede creer. No puedo marcar, bro. Adiviné todo. Es una lectura easy. Capeluces. ¿Cómo pasan esas pelotas? Malísimo el gol. Sí, Luisito. ¿Qué hace, Franco? Ahí te puso Eric. ¿Qué quiere hacer? Chapa tiene suerte y le van quedando los rebotes. Dale, Semedo. ¿Pero por qué por ahí? Se frena. Nah, dale, deja de patinarte cuando la quitas. Nah, bueno. ¿A dónde se va, Promes? Nah, otra vez te queda, flaco. Se puede marcar. No me sacan la 8, hermano. Es insólito este juego. ¿De dónde tira el tac? Ay, bueno, y cae. Lucas no. Nada, bueno, ¿qué hacen? ¿Y tiraron el offside? buscando patear. Dos neuronas tiene. Pero, no puedo. Pero dale, ¿qué tan rápido es? No. Pero, no, qué mal que va esto. No, muy mal. Mira lo que tarda. No. ¿Qué hace? Ah, qué pavada. Mira vos, el pelotazo que saca. ¿Cuándo compramos medias? La verdad, si te digo, te miento, porque no tengo idea. No tradeo. Y si va a bajar en el mercado, yo no compraría ahora. Compraría después cuando baje. Amigo, este no era Brazuca, me parece. Este no era Brazuca. Iba fenómeno. Iba fenómeno. Por lo menos mejor que a mí, digo. ¿Vos no lo vio? 660 por empatar. Bien. Tranca palanca. No, pero no me puedo mover. Están dando muy mal. Están dando muy mal. Recontra mal. No sé por qué. ¿Por qué no pueden venir a instalar Movistar estos muchachos? Sé que les cuesta. Aparte, viste, cuando en el partido anterior me pasa que te pones a defender bien, primero no se mueve, tarda en moverse y no te recupera la pelota. No, que me demoran en correr. Darse vuelta, o sea, en hacer stick me cuesta una enormidad. Bien, a que... Oh, sí, 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 sí. Qué bien, Promes. La ganó, pateó lindo, ¿eh? Le ganó Semedo. Tiene Semedo, loco, ¿no? Sí, Semedo, le ganó Semedo, un montonazo. Ser. Bueno. Balas que pican cerca. Me hubiese salido más rápido el rol. No, no te la puedo creer. Oh. No, Lu, es el de Play, está así. No te la puedo vivir, no te la puedo vivir. salto Wijnaldum. Me acabo de seguir el pernico con el que acabo de jugar y no saludó todavía. ¿Qué hace? ¿Gusta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No se puede creer. La máquina hace lo que se le canta, ¿eh? Puedo dar vuelta, no me puedo hacer esticazos así, no puedo. No, qué mal que anda. Nah, ¿qué es eso? ¿Por qué se pone tan adelante? Nah, bueno. También. No se puede, no se puede. Mirá cómo le cierra el bot. Pero por favor, ¿pero qué es esto? Nah, qué pavada. La Neymar ahí no se mueve. No, no, anda muy mal. Se cancela. se puede creer, no meten la pata. Mirá, me tiré a barrer y no lo barrió. Lo esquivó. ¿Cómo? ¿Cómo le puedo barrar una barrida? Se ponen outside, Neymar. Bueno, de Jong no anticipa. Es ridículo este juego. Es ridículo. Es ridículo. Qué mal que anda. ¿Qué haces, Gino? Nah, el gol de Valverde es un regalo. Siempre da regalos este juego. Terrible. Sacan las ganas de jugar esto. Cosa de locos. Pero aparte es que no entiendo por qué va tan dispar. Un pin atroz. ¿Quién es este? Es que tarda una banda. Es que no puede ser. Esa patita. ¿A dónde sale esa patita, hermano? No. Ahí queda. ¡Qué arranque! 2 horas, ¿verdad? 2 horas y me queda mal. 2 horas y me queda mal. Pero si se iba solo. Doble triángulo, es para dejarlo mano a mano. Gracias, Udovan. Gracias por el Prime insano, brother. Ah, ¿qué es eso? El pase es malo, pero no tan malo. Para que solamente Mané se dé cuenta, por favor. Y el arquero. Ah, pues es. El nivel de ¿cómo es? De reacción del rival, o sea, de la CPU. Rival y defensivo, o sea, el que está en ataque y en defensa. Y ya está. Se lo mostré yo. ¿A dónde va Neymar? ¿A dónde va Neymar? No. ¿Qué juego es este? Y después Valverde me clava desde afuera, hermano. Mirá cómo se abre la defensa. ¿Qué hace, saque? Qué bien que se frenó, pero dale, déjate de joder. Yo no lo puedo creer. Estos ven jugadas antes, si no, no se entiende. No se entiende. Ah, no puede ser. Se quedan quietitos y agarran todo, man. Dale, tiró un tackle. 2 horas para hacer. Se quedan todos los rebotes. Todo de la rebota, chabón. No sé. Paulinho ahí fue bueno. ¿Qué haces, Arturo? No puedo jugar con este hilo. Poné comando pick player y te sale. Ya me cago de risa. ¡Descubrirá! ¡Pero dale! No, no tengo rapidez para ir a marcar a nadie, hermano. Mirá cómo se abre mi defensa. ¿Qué fútbol es este que veía? Mirá vos, loco. Es terrible, Juan, es terrible. Entre el delay y lo que es el juego. Es terrible. ¡Dale! ¡Pero por favor! No, mi presión es horrible. Mi presión es la peor de todas, hermano. Uy, no se mueve. No, es una bicicleta. Nah, bueno, esto es insólito. Pero por favor, mirá lo que hizo Neymar. O sea, ¿qué es lo que ve el servidor? Ahí se trabó. Nah, bueno. No, lo mal que anda. Lo mal que anda. No te puedo explicar. Ahora me tomó el otro triángulo. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué control es ese? Se frenan. Dejan de correr. lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Qué pase da! ¡Qué pase! Se levanta, lesionado se levanta. Lesionado se levanta, señoras y señores. No, basta. No, juega lesionado. El pase llega a Navidad, hermano. No vale que sea. No se vale ni siquiera. De Samir. Primero que haces una skill y el chabón ya está marcándote, porque él no se come una. No se come una, hermano. Entonces, la rapidez con la que vos haces una skill no tiene sentido, no tiene beneficio. O sea, al contrario, es perjudicado. Te sentís perjudicado. Pero defendiendo y atacando. No solamente defendiendo. Justamente. Atacaría mucho mejor si no tuviese este delay. Y el tipo no tuviese la ventaja de correrme por todos lados. ¿Por qué me marca? Porque soy lento y porque él es rápido. Es simple. En 90 minutos en alguna tenés que cambiar la estrategia de juego. No puede ser. Tenés que jugar a otra cosa. No podés estar en el último minuto moviéndote rápido, haciéndolo pasar de largo. Es imposible hacerlo pasar de largo. Sissoko de guión para acompañar a Pogba. A mí me gusta más de guión, versito. Sí, te vas a quedar sin analógico. Se va a regastar, posta. Neymar, Mané y Rashford. O Cristiano Rashford. Puede ser Neymar, Mané, Rashford, Walker o Semedo, el que más te guste. Me podría mandar un saludo a la familia Nieves que te estamos viendo. Saludos, familia Nieves. Grande, Ricardo. Gracias, amigo, por estar ahí. Es de terror. No se puede, no se puede. Es que sufro demasiado el delay, hermano. Mira esto. O sea, primero el pase, a ver. Yo digo, a ver, yo tiré el pase, digo, generalmente deberían acercarse un poquitito. Esto de que Ake se va, como diciendo, bueno, ya estás, para allá pasó todo, salimos. Hermano, tenés a Mané ahí. O sea, eso es lo que yo hice mal. O sea, me molesta que la CPU se va corriendo como diciendo, bueno, nos vamos, salimos. ¿A dónde vas? Si la pelota está abajo y todavía el peligro está. Aparte, Mané se mueve mucho más rápido de lo que se mueve Ake, cualquiera. Mané está más atento de lo que puede llegar a pasar que Ake. Eso es lo que a mí me molesta. Tienen que estar los dos atentos. En todo caso, ir a luchar a ver quién llega primero. De la posición en la que están. Porque yo se la tiro en la posición en la que están. Con Ake primero y Mané segundo. ¿Entendés? No puede ser que Mané es el primero en reaccionar y Ake no. Y aparte, si Varane está ahí, la defensa se tiene que cerrar, no abrir. ¿Y esto? Bueno, ahí por ahí saqué mucho a cosas. Se me viene Werner ahí, con el central lo suelto, no lo llega a agarrar. Pero el pase me molesta. O sea, ¿qué tanto más? Si yo me abro más, el pase va por adentro. Si yo me abro más para interceptar este pase, ese pase no sale y sale el otro que va por entre medio de Gómez y de Wijnaldum. Te lo puedo asegurar. No hay forma de marcar esto, ¿eh? La única forma de marcar es tirándote más atrás, no tratar de interceptar la pelota. ¿Tendrá que ver la compostura? No. Eso es lo que está mal hecho el juego. Tocó algunas recompensas, un Promes. En Rivals en Play. ¿Cómo era para ganar la Play 5 en FUT? Las cartas para elegir. No sé qué es eso, Víctor. No sé de dónde es eso. Y después hice, metí unas bicicletas, hice acá, pero porque paso de largo y después me quedó el tiro que de pedo. Llegué más rápido yo, porque la verdad es que ahí se me fue larga. ¿Ves? Y todo lo que tarda y le pega sobre el cuerpo. Eso por el delay. Y esta, el chabón movió el arquero. Bueno, pareció que movió el arquero, ¿no? Sí, movió el arquero y no le funcionó. Y lo hizo rápido, ¿eh? En el momento, fíjense. Mirá, lo hizo ahí. Antes de que yo le pegara. O sea, lo hizo perfecto. Lo que pasa es que no le salió. O la máquina no le quiso que le salga. Lo puse ayer en historia en Instagram. No. No puse de ganar una Play 5. No, no. No, lo que puse ayer es de un torneo. Pero de Play 4. De FIFA 20. El de The Gamer. No, no puse nada ayer de Play 5. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Tocó algo en las recompensas? No, el Promes ese y... ¿Qué más? Y de los rojos, nada, matado. Matado, matado, matado mal. Bueno, amigazos. Amigazos, amigoses. Nos estaremos viendo tomorrow con Food Champions. Así que, bueno, nada. No pasa nada, Víctor. Veremos a ver qué nos toca tomorrow. Con qué jugaremos, pero bueno. Qué sé yo. Está duro el asunto, Está duro el asunto. Con esta conexión está duro. Yo no entiendo por qué levantaron la cuarentena y Movistar sigue sin poder poder instalar en pisos más allá del primero. No lo puedo creer. Nos vemos, Lot. Nos vemos. Gracias, Dubi, por el Prime Insano, brother. ¿Quién? No me digas que me hicieron justo host. Justo me hizo host Dieguito. ¿Podés creer? Bueno, amigos de Telemundo, nos vemos mañana, como siempre, 2